inhaladores para enfermedades respiratorias como el asma, algunas personas sienten temor, lo cual es un error. Es una vía de administración segura que mejora los síntomas y que no trae supuestos efectos adictivos. Pocos medicamentos como los inhaladores que pueden llegar directo y rápido al órgano afectado, los pulmones, útiles en diversos problemas respiratorios. Asma y EPOC, pero también algunas enfermedades agudas, tipo bronquitis, utilizan como apoyo lo que son los inhaladores, que se utilizan ya así de forma menos crónica. A pesar de los avances en el tema y de su seguridad, aún muchos temen usarlos. Ese temor es infundado. Antes se creía que era que uno se hacía adicto y no es una adicción, es simplemente que los inhaladores más antiguos terminaba la acción del inhalador a las 2-3 horas y te lo colocabas nuevamente si estabas muy afectado. Entonces decían, no, pero es que vive pegado a la bombita, al inhalador. Hoy la acción de los inhaladores es más larga. Además, como cualquier medicamento, tienen indicaciones, dosis, fechas de vencimiento que deben respetarse. Recuerden que ese inhalador va para la boca todos los días. Entonces hay que tenerlo limpio, sobre todo con paños que sean secos. No utilice ni agua, ni jabón, ni nada de eso. Es personal. Lo otro, no lo ponga en un sitio que sea con mucha humedad. Asegúrese de aprender a usarlo. Resuelva sus dudas. Es que cada dispositivo y molécula son diferentes. Dependiendo de la complejidad o de cuántos pasos tenga el inhalador, lo que nosotros llamamos errores críticos. ¿Qué es un error crítico? Que el medicamento se pierda, que no llegue al pulmón. Algo que haga que no llegue al pulmón más o menos oscila entre un 20% hasta un 60% si con más o menos educación. El uso de una técnica correcta también le evitará efectos secundarios. No suspendan los tratamientos, no se nieguen la oportunidad de un control adecuado y fácil de la enfermedad. La clave está en aprender a usarlos bien.